Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más. Hoy vamos a visitar un lugar espectacular, una ciudad de verdad perdida en el tiempo, se podría decir. Vamos a visitar lo que es la ciudad de Bolonia. Tenemos aquí ruinas de una de las murallas. Esta es una de las ciudades que tiene una muralla de las más grandes de toda Europa. Ciudades protegidas por murallas. Aquí tenemos este monumento excepcional. A esta diosa griega, ese caballo con un pulpo ahí, y tenemos parte de la muralla enorme, arqueada. Vamos a ir para el centro, vamos a ver unas torres enormes que están aquí en Bolonia. Una de las cosas que más se acostumbró hacer en Bolonia fueron torres. Tenemos una de 96 metros. Voy a ver si puedo subir, ¿verdad? A ver si me dan permiso y a ver si aguanto, porque son escalones hasta arriba. Un saludo para todos ustedes. Vamos avanzando por la ciudad de Bolonia y vamos a mostrarles lo mejor que encontramos en esta ciudad. Llena de belleza, como muchas ciudades italianas, la ciudad de Bolonia realmente nos ofrece atractivos sumamente hermosos e interesantes para todos nosotros. Y estamos viendo como que están saliendo de la escuela ahorita muchos estudiantes, están muy contentos. Nomás nos ven, pero nosotros seguiremos adelante. Somos puros viejitos, pero aquí hay mucha juventud y eso nos da mucha alegría. Bolonia tiene entre los tesoros más grandes que existen en esta ciudad el cuerpo o los restos de Santo Domingo de Guzmán. Hay que recordar Santo Domingo, fundador de los dominicos y quien recibió de la Virgen María el Santo Rosario, murió en Bolonia y se encuentran sus restos en esta ciudad. Vamos a ver si podemos llegar hasta su santuario, hasta su iglesia, donde se encuentra la Basílica de Santo Domingo, de donde todo comenzó, se podría decir, la devoción al Santo Rosario, la devoción a la Virgen del Rosario. Ese español, nacido en Guzmán, España, pero que falleció aquí en Bolonia. Miren nomás qué hermoso lugar, qué hermosos arcos. Vean ustedes para atrás. Y vamos a continuar, porque vamos avanzando hasta el centro de Bolonia. Acompáñenos, por favor. Les vamos a mostrar muchas imágenes y muchos datos históricos de esta ciudad. Comenzamos.
Center. Contatti? Sí. Contatti. Contado. Hablas bien español, ¿eh? Lo entiendes. Lo entiendo muy bien. Pero ah, hablar, qué no. Bueno, ¿por qué no? Perú, Colombia. Estuviste en Perú. Estudiaste allá. Estudiar, no. Tú estuviste. Fuiste. Muy bien. Si hablamos el español. Ajá. Me encanta el Sudamérica. Mi preferido del mundo. Claro. La comida. La gente es muy amable. ¿Te gustó mucho Perú, Colombia? ¿A México no has ido? No. Tienes que ir. Tengo, sí, la próxima. Chiapas, Guadalajara, Chiapas. ¿Chiapas? Chiapas. No, es la selva lacandona. Ah, la selva. San Cristóbal de las Casas. Guadalajara. Gracias. Gracias. Italia, gracias. México. Bueno, pues olvidé mis tenis por atarantado que estoy. Pero ahora me voy a poner esto. Ya compré para subir a la torre de vigilancia de Bolonia. Así que... Sí, sí lo voy a hacer. Muy bien, hasta me combinaron con el pantalón, mire. Estamos listos. Vamos a subir a la torre. Acompáñenos. Esta torre es una torre de vigilancia, es una torre de 96 metros. ¿Y cuántos escalones creen que nos esperan? 500 escaloncitos. Ave María Purísima. Vámonos. ¿Qué pasó aquí en Bolonia? Bueno, Bolonia era una ciudad estratégicamente ubicada aquí en la Toscana y por estar tan bien ubicada aquí en la Toscana era muy asediada para saquearla. Entonces, estas torres que tenemos, la torre normal que está aquí y la otra que se fracturó y se va a caer tarde o temprano, mírenla, ahí está inclinada la otra torre, pues ya quedó ahí inconclusa, ya no se terminó, pero esta está bien. Obviamente vamos a subir pues a la que está bien, no vamos a subir a la otra que está toda doblada, ¿verdad? Vénganse, vamos para allá. Bueno, pues esta torre era un lugar de vigilancia. Era muy común esta ciudad tan plana. Construyó una torre de 900 metros. Bueno, dos, pero una se inclinó y ya no pudo ser. ¿Para qué servía esta torre? Bueno, pues para que las personas subieran a vigilar. Que no llegaran personas a robar o a saquear esta ciudad. Se les llamaba centinelas a los que cuidaban. Centinelas. Pensaba que allá acababa, pero no. (Ríe)
número 47, Torre de la Podesta, dice aquí. M47, metro 47. Vamos a la mitad. Sí, porque si son 96 metros, vamos a la mitad. Ahí está el signo para que los tomen. Pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Voy a poder porque claro que puedo. Vámonos a seguirle. No le pongas en cámara rápida porque luego piensan que soy muy veloz. Qué veloz soy. Si apenas puedo con mi alma. Ya no voy a parar hasta arriba. Sí. Aquí voy a parar. Ay, Dios de mi vida. Ustedes divirtiéndose con uno. Pero vamos bien. Es una gran experiencia subir la Torre de Bolonia. Es muy mágico subir a donde se vigilaban la ciudad. Hace 200, 500 años que vigilaban la ciudad desde este lugar. Era la ciudad, es la tercera ciudad más con la muralla más conservada de Europa y más larga. Y obviamente estas torres tenían esa funcionalidad. Cuidar la ciudad desde lejos, saber quién venía, para no dejarse los boloñeses. Vénganse. Ánimo, ánimo, el que lleva la cámara, no se me canse. Esperemos que ya sea allí. Ay, a ver, llega uno muy emocionado y no hay nada. Es muy peligroso realmente porque una escalera rota aquí y adiós, hasta el siguiente descanso y es mortal. O sea, hay que animarse. Yo soy animado, pero realmente estoy medio zafado pues para subirme. Pero quien no, quien su corazón o sus fuerzas, su peso no le permita, no hay que hacerlo, no porque, tú puedes, yo también. Es cansado, es peligroso. Es fuerte, es un reto, pero vamos, ya mero lo hacemos. ¿Qué será más difícil, subir o bajar? ¿Bajar? Sí, eso sí. Ándale, ya. No. Sí, ya llegamos. Muy bien. No sigue todavía. Ya casi. Dije, ya llegamos. No. Sigue. Yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Grabando. Vamos. Yo pensé que ya era aquí, ¿no? Pues no. Falta, vénganse. El que va cargando la cámara, mi grabador, ya está con una cara de compungido, arrepentido. Pero yo no, yo tengo que sonreír, porque si no sonrío, luego la gente mitotera. Ay, ¿qué le pasa, padre? Ay, ¿por qué está triste? Ay, ¿por qué tiene esa cara? Como si ustedes la tuvieran tan chula. Ándenles, vénganse. ¿Estoy muy sudando mucho? Pues ya ni modo. Qué bueno. Ay, estos galoncitos están muy chiquitos. Ándale, ya llegamos, gracias a Dios. 498, 499, 500 escalones. ¡Lo logramos! 500 escalones. Ay, ya se me andaba saliendo el celular aquí. ¡Qué barbaridad! Ahorita les voy a mostrar la altura. Pero vean todo el centro de Bolonia. ¡Qué hermoso lugar! Todas las casas con techo de teja. Teja de adeveras. Todo es teja. Ahí tenemos la iglesia. Y luego allá tenemos la Basílica de Santo Domingo.
a donde vamos a ir a un ratito más. Vamos a ir a mostrarles también la Basílica de Santo Domingo. Les dejo con unas vistas, voy a estarme asomando, síganme, para que vean varios puntos. Y tiene estas rejas, pues, porque ya ven que no faltan locos que se quieran trepar y sentarse allá arriba. Entonces, pues, le ponen como una jaula aquí para que nadie se pueda subir. Entonces, miren, está alto, más o menos. Yo mido 1.86, entonces sí alcanzo bien. Bueno, pues esta es la vista poniente. Allá tenemos la vista sur. Esta es la vista poniente de la ciudad. Ahí tenemos otra iglesia, allá otra hasta el fondo. Muchas iglesias. Y ya hay una mancha urbana de Bolonia, como el centro, donde se conservan las casas con techo de teja. Y ya posterior al techo de teja, si ustedes se fijan para allá, empiezan los edificios, las casas, los departamentos, que pues ya no tienen techo de teja, ¿no? La modernidad, la ciudad va cambiando de época, va cambiando de sistema y va encontrándose con estos cambios en su geografía, en su, ¿cómo les diré? En su versión artística de la ciudad, pues van cambiando los tiempos, van cambiando las épocas. ¿Sí estoy sudado? Discúlpenme, pero sudé la gota gorda. Pero ahorita me voy a echar un agua bajando. Lo malo que no subí mi agua, se me olvidó. Pero bueno, está bien. Y aquí nos están vigilando, miren, para que no vaya a ser alguna burrada, algún loco por ahí que venga. Bueno, pues aquí estamos también viendo la parte norte de la ciudad. Esta es la parte norte. Para allá está Venecia, para arriba. Y está también Milán, rumbo a aquella dirección. Y ahí tenemos otra parroquia muy grande, muy hermosa, con un colegio pegado ahí a la parroquia. Y bueno, lo bello de Italia. Vean ustedes, les digo, aquí tenemos pura teja. Ahí está una iglesia, ahí está otra iglesia, esta otra iglesia, otra. Válgame Dios, es muchas iglesias. Yo creo que no hay gente para tanta iglesia aquí. Bueno, antes la gente iba mucho a la iglesia, hoy ya no quieren, hoy ya nomás piensan en sacar dinero y es todo. Muy bien. Esta es la parte norte. Y vamos a la parte poniente, vénganse, vamos para allá. Aquí vamos a ver la basílica de Santo Domingo, que la tenemos allí. Esta es la parte oriental de la ciudad de Bolonia. Enséñales por favor la basílica de Santo Domingo. En esa iglesia que vamos a ir ahorita está la sede de la donde se encuentran los restos de Santo Domingo de Guzmán, aquel español que recibió de la Virgen María el Santo Rosario y que él nos lo entregó a nosotros, por eso nosotros rezamos el rosario pues todos los días, se puede decir. Y vean la parte oriental de Bolonia, la parte oriental de Bolonia, pues es como la parte que menos ha crecido debido a que allá están las montañas. Entonces, pues para allá ya no creció tanto y es como la parte todavía que hasta el final tiene tejas. Muchas iglesias también de este lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 iglesias de este lado, ¿no? Es muchísima la iglesia. ¿Por qué hay tanta iglesia, padre? ¿Por qué hay tanta iglesia? ¿Qué pasa, padre? Los Judas, ¿verdad? Ya me imagino a los Judas diciendo, no debería de haber tanta iglesia, ese dinero se le debería dar a los pobres, ese dinero debería de ser para las personas que tienen hambre. Esa gente que dice eso, nunca ayuda ni a los pobres, ni a los hambrientos, ni a nada, para empezar. Segundo, son muy buenos para hacer recomendaciones del dinero ajeno. Y tercero, ¿qué no hay pobres de espíritu? Vean hoy cuánta gente tiene dinero, pero no conoce a Cristo. Cuánta gente tiene carros, tiene casas, tiene tierras, tiene negocios, no conoce a Dios. Son unos viles infelices, llenos de dinero, comprándose todo lo que puedan ver y haber y por existir, pero sin Dios. ¿Qué no es esa también ayudar a que se acabe la pobreza espiritual? Pero tantos Judas. ¿Y por qué les digo Judas? Porque cuando Jesús fue a la casa de Marta y María, María tenía un perfume muy caro, reservado para el día de la sepultura de Jesús, pero ella se lo puso en sus pies a Jesús y luego Judas metió su boca diciendo, ese perfume mejor se lo hubieran dado a los pobres y no habérselos gastado en ti.
Y Jesús responde, dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no. Por eso me da tanto gusto ver estas iglesias. Qué bueno que aquellos hombres de hace 300 años, 400, 600, 1000 años, construyeron esas iglesias por el puro gusto de amor a Dios. Felicidades a ellos, los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y quizá los que están vivos. Felicidades a todos ustedes. Y no escuchen a esos Judas habladores. También a mí me tunden bien duro, pero son Judas, mujeres y hombres Judas. Esos son los Judas de hoy. Pues no estoy enojado. Un saludo desde Bolonia. Precioso poder vivir esta experiencia, pero me espera la bajada. Ya subí, ya descansé y ya nos vamos porque quiero ir a la Basílica de Santo Domingo. Los dejo con unas tomas espectaculares desde la ciudad de Bolonia, desde la torre de vigilancia. Esto era una torre de vigilancia. Aquí se ponía el ya les dije el nombre ahorita y se me fue. Ahorita les digo, aquí se ponían personas vigilando a los cuatro puntos de la ciudad por si venía algún ejército, por si venía alguien a saquearla, a robarla, a invadirla. Era un centinela que cuidaba la ciudad desde esta torre. 96 metros de altura, pues imagínense que no se veía de aquí. Todo se veía, hasta lo que no. Entonces, desde aquí, ellos veían y vigilaban de día y de noche cualquier cosa que se acercara. La ciudad estaba amurallada, la ciudad estaba amurallada. Entonces, obviamente había puertas, no llegaban de un lado y de otro, no. Había murallas, entonces las puertas eran controladas, pero ellos desde lejos veían si veía una persona sola o si traía gente con él alrededor escondida para invadir. Entonces, era una forma de vigilar la ciudad. ¡Qué inteligente los boloñeses! ¿Y por qué tan importante esta ciudad? Porque está a la mitad dentro de Milán y de Venecia a Roma, está a la mitad, y de Florencia. Entonces era un paso obligado de mercancías, de personas, de ciudad, de todo. Por eso Bolonia se va a convertir en una ciudad sumamente importante. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlos con unas imágenes y vámonos a otro lado a mostrarles la bella Bolonia. Y acompáñenme a bajar. ¿Qué es más difícil, bajar o subir? Para ustedes los que me están viendo. Para unos bajar, para otros subir. Pues yo para mí las dos, está muy canijo eso. Pero hay que bajar, pues, mismo que me quede aquí. Que me bajen cargando, pues no. Los dejo con unas imágenes. Ahorita nos vemos para bajar. Ahora vamos a bajar, vénganse, se acabó, está precioso aquí, es una gran experiencia y ahora vámonos a bajar, ni modo, ya que...
existían en Bolonia para cuidar la ciudad de tantas invasiones. Todas esas torres se han caído o las han cortado. Solo quedó la que subimos ahorita nosotros. Para que tengan una idea, este es el año de 1910. Una fotografía tomada de la ciudad de Bolonia fuera de sus murallas. Es increíble, tanta torre para cuidar la ciudad.